Initiating System One System One Noted. Deb, te voy a enseñar lo que es el live looping y cómo es que me acompaño usando el sonido de mi voz.

¿Qué tal muchachos? Sean bienvenidos una vez más a Caballero Cinco Soles, a su ya querida sección Promesas Digitales. El día de hoy, de parte del staff, me encuentro yo solo, pero me encuentro con una persona muy, 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 muy interesante con la cual pues el chisme va a estar demasiado a gusto. Me encuentro con Mike. Mike, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por aceptar. Créeme que siempre es un placer tener personas tan interesantes como tú. Gracias. Ok, muchachos, antes de comenzar, solamente les recuerdo que se suscriban al, ca al canal si aún no están suscritos, así como en nuestras redes, tenemos Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, de lo que se imaginen, y pues dejen un comentario de quién quisieran ver la siguiente ocasión, si les gustó el video, si no, o alguna pregunta que tengan para Mai y que en alguna ocasión futura podamos hacer. Bueno, entonces, ¿qué te parece si empezamos, Mai? Adelante. Excelente. Entonces, mira, como primera pregunta, así por default, es ¿qué te gustó de Caballeros Cinco Soles? ¿Qué te agradó? ¿Qué te llamó la atención? Como para haber dicho, sí les quiero dar esa entrevista, sí me interesa hacer la entrevista. Claro, este pues me gustó bastante que es un canal geek para empezar. Siempre he tenido mi lado geek. Eh, que están interesados en toda la parte del anime de One Piece en particular porque soy súper fan de One Piece. Somos dos. Eh, <laughs> este y pues también me gustó y me llamó la atención que en el canal pues tiene un interés muy marcado por nuestras culturas precoloniales, uh -huh. eh, lo cual pues se me hizo lindo, ¿no? Porque siendo mexicana y también teniendo pues un poco de afición por distintas culturas, la parte del anime, la japonesa y todo, pero pues también otras, este, no siempre se ve como esa apreciación de nuestra cultura también en los canales, pues más interesados en el anime y en culturas extranjeras, entonces esa fusión está padre. Bueno, eh, yo sé quién eres, sé a qué te dedicas, pero posiblemente hay gente aquí en nuestro público que no sabe a qué te dedicas, entonces... Eh... Ay, ¿A qué te dedicas? En este momento me dedico a la música. En el momento, pues, me dedico principalmente a cantar, en particular a hacer eh, una cosa que se llama live looping, de lo cual espero poder hacerles una pequeña demostración al ratito. Excelente. Yo creo que es de las más normales cuando alguien no sabe de música y le pregunta a alguien que sí sabe, o es una de las preguntas o peleas, este, mejor dicho. De, de hoy día, que se centran también en dos, como hace rato que la primera es la música se sienta o se estudia yo ahí tengo mis este ya mis como que como que mis reservas de, de cómo definir eso y también la otra que, como te digo que mucha gente se pregunta es como de ¿cuál es el mejor género? entonces ahí te las dos preguntas abiertas, a, a ver si coincidimos en, en respuestas ok um... Pues la primera, eh, realmente son dos caminos. Eh, yo en lo personal intento balancearlos, creo uh -huh. que se pueden mezclar las dos cosas, eh, pero sé que se puede llegar a, al mismo punto casi a través de los dos caminos. ¿no? Eh, de hecho, es una conversación que me acuerdo que que se me quedó muy marcada con este pianista que me gusta mucho Shai uh -huh. eh, cuando hablábamos de esta cuestión así como de el elitismo como de no es que fulanito no se puede llamar músico si no practica ocho horas al día y si no está estudiando ocho horas al día que lo he escuchado o sea lo he escuchado y también lo respeto pero dices está cañón o sea si te estás dedicando ocho horas al día y no sales y no comes y así llevas los últimos diez años y a lo mejor yo no entonces digo cómo me voy a llamar músico no este o sea y te entran esas inseguridades pero también él me dijo mira o sea, es que son dos formas de llegar al mismo lugar o sea hay gente que puede llegar a explotar todo su potencial a través del estudio el estudio el estudio el estudio de la disciplina y yo soy de la idea de que hay quienes no necesitan tanto estudio y la cuestión de serte fiel a ti mismo, ser auténtico en tu búsqueda y en tu exploración de la música, también te puede llevar a ese lugar, ¿no? Y estoy, estoy de acuerdo, o sea, realmente creo que son dos caminos posibles para llegar, pero creo que la mayoría de los buenos músicos tienen una combinación de un paso con otro paso, ¿no? O sea, a veces estás por el sentimiento explorando algo que de pronto sientes que necesitas entender más y pues si eres una mente medio curiosa o tienes más tendencia a lo, a lo académico pues te vas a clavar a investigarle ¿no? Uh -huh. eh, entonces pues son formas diferentes de llegar y yo creo que la mayoría mezclamos las dos van de la mano hay quienes solo lo pueden lograr yéndose exclusivamente con uno de los dos caminos, pero creo que son casos más bien raros. Uh -huh. Y tu otra pregunta era sobre. Eh... Ah, el mejor género. Ajá, hoy, hoy día. Género. Yo creo que lo mejor que, que puedes hacer es este, pues meter la punta de tus deditos en, en diferentes géneros de diferentes culturas, porque también a través de la música, a veces sin necesidad de hablar el idioma como tal. Ayuda mucho a al menos sentir eh, o en, entender al nivel de sentimiento la visión del, del mundo de diferentes culturas y la mejor música que yo he escuchado en mi vida eh, pues ha surgido de la fusión de culturas, ¿no? Entonces, o sea, yo te puedo decir que es lo que... Escucho más seguido lo que más me gusta escuchar últimamente. Sí, en los últimos 10 años he estado más clavada en escuchar ondas de jazz contemporáneo eh, y un poco de, de jazz tradicional. Sin embargo, eh, incluso cuando me clavo demasiado ahí, me doy cuenta que algo estoy haciendo mal, ¿no? Porque uh -huh. es importante abrir las orejas a otras cosas. E eso, Kenny, que, este... pues, dos respuestas bastante acertadas. <laughs> este, en el sentido de que pues comparto justamente tu misma opinión. En el caso del estudio también pienso que es una combinación de ambos porque sí es importante que sepas qué estás haciendo, pero al final de cuentas cómo sientes este un acorde, un intervalo, cómo sientes una melodía, este no todo tiene que ser tan frío y cuadrado en la música. Este, y claro. pues en cuestión del género, pues es justamente eso, es abrirse a, a escuchar de todo. Porque lo, lo decía. Ni era músico, ni era lingüista, era un matemático, ¿eh? Un matemático en algún momento llegó a decir que no importa el idioma que hables, con, con la mínima intención puedes dar a entender qué es lo que quieres expresar. Sí, la música es un gran, una gran herramienta para comunicar y y lo de que sea importante entender qué es lo que estamos haciendo, yo no creo que sea tan importante, yo creo que es útil, pero eh, si piensas en algunos de los mejores exponentes de la música a nivel internacional, como Ella Fitzgerald o Ita James, eh, <laughs> ellas nunca estudiaron nada de música, o sea, fue, crecieron en, en burdeles sus madres, eran prostitutas, o sea, y, y, y crear sí. gran parte de lo que conocemos hoy como el jazz y la improvisación vocal y eh, el rhythm and blues. Y, eh, entonces, el que sea así como súper importante, yo creo que no, pero sí puede ser un camino, o sea, puede ser un camino porque al clavarte en el estudio y entender y estudiar a todos estos gigantes, pues también puedes llegar al nivel de apreciación y, y de creación y parecido al de ellos ¿no? o sea y yo creo que para el humano promedio pues es, es útil no para los que a lo mejor no somos genios natos pero nos apasiona <laughs> la música y, y nos ayuda a entender un poquito lo que está pasando sí bueno más que nada yo solo lo, lo comento lo digo de esa manera porque justamente como comentabas de lo elitista que puede llegar a ser la música no quiero que el día de mañana mis muchachos, porque también otro paréntesis, hoy clases, este, les digan algo, o sea, algo básico por decirlo, nada muy complicado, y ellos no sepan hacerlo y alguien termine diciéndole que no, que no sabe, porque pues aquí en mi ciudad hay músicos rusos, alemanes, de todo, y pues bien sabido son los peores maestros del mundo que con dos, tres palabras te arruinan Sí. sí, no, no, claro, o sea, como te decía, son herramientas muy útiles y en especial pues a la hora de navegar un mundo profesional. Eh, si nos enfocamos nada más en qué tan importante es para hacer algo de música que vale la pena, no es tan importante, pero sí para la parte de las relaciones de la comunicación entre músicos de diferentes escuelas y todo, pues es como una herramienta del lenguaje, ¿no? La parte de la teoría y todo eso. Sí, eso que ni qué. Este, más que nada porque pues es universal al final de cuentas, sí, este, el sistema universal, que el americano, pero pues al final de cuentas toca en lo mismo. Este, entonces te enfocas en jazz. Antes de pasar a, a tu demostración con, el, con, con Lupita, eh, yo te pregunto a ti, en cuestional jazz... O sea, ya sé que pues lo trabajas mucho, te gusta mucho, más eh, mucho tu trabajo está enfocado en el jazz. Pero así como panorama general para toda la gente, eh, ¿qué puedes decir de él? Porque muchos músicos le sacan al jazz eh, por lo complicado que puede llegar a ser y otros muchos se refugian en él porque como dicen por ahí, no importa si lo tocas mal, es jazz. <laughs> Sí, también se ha vuelto como una especie de símbolo de estatus entre los músicos, ¿no? Eh, yo creo que sí, sí es, es difícil, es un reto. Depende mucho de tu personalidad también y de cómo fuiste formado, o sea, a nivel habilidades personales también, el que tanto se te va a facilitar o a dificultar el jazz. Eh, yo realmente en mi música no es como principal género que trabajo, ¿no? Hago cositas un poquito experimentales, eh, sí tengo una influencia fuerte del jazz, pero también de pronto hago cosas de pop hasta un casi reggaetón de Jennifer López, o sea, <laughs> eh, cosas de trova. Eh, eh, me, o sea, me he enfocado más en escuchar jazz en los últimos años. A la hora de hacer, la verdad es que conmigo es de chile mole y de manteca, o sea, soy ecléctica como yo sola. Eh, pero lo que a mí me llamó mucho la atención del jazz, además de que eh, o sea, muchas canciones del jazz me, me gusta como suenan, en especial el jazz tradicional te hace como querer pararte de tu silla y ponerte a bailar Charleston o swing o algo así. Eh, es padrísimo. Pero a mí lo que me atrapó que cuando uno primero escucha el jazz yo siento que no es necesariamente lo que te atrapa, <laughs> eh, pero me atrapo Cyril en particular, porque como ella es una gran improvisadora y es una cantante muy versátil que además le encanta cantar muchos temas populares, ¿no? De, de Michael Jackson, este de Juan Luis Guerra. Okay. Entonces, pero es jazzista, es completamente jazzista y se formó siendo la única vocalista en su programa de jazz con puros instrumentalistas. Entonces, eh, su fuerte es la improvisación y es una máster en el lenguaje de la improvisación. Entonces, el escuchar sus solos. Para mí se volvió una de mis actividades favoritas. Okay. Y al, al escuchar e internalizar sus solos y aprendérmelos, porque además sus solos están permeados de muchos motivos populares, además de que tienen la complejidad armónica de Uf. la rola o del estándar de jazz que se está echando, pero, pero jala muchos motivos populares de la música latina, de la música pop francesa, del pop de Michael Jackson, ¿no? ¿Mm? Entonces es muy, como dicen en inglés, eh, relatable, o sea, okay. puedes ir, como identificar Ajá. con esos motivos en sus solos, lo cual no lo hace como tan extraterrestre como... Eh, la primera vez que escuchas pues un solo de Pat Metheny no al, al menos yo <laughs> a lo mejor sí hay quien sí desde la primera vez se identifica ahí con el solo de Pat Metheny a mí me costó un poquito más de trabajo porque yo venía pues del pop de, de Shakira de, de la trova latinoamericana no y de pronto mocos, un solo de Pat Metheny creo que no entiende <laughs> nada no pero cuando escuchaba los solos de Cyril Decía, sí entendí, o sea, y esto me me movió algo adentro, ¿no? Me hizo sentir más viva, me hizo sentir la música por dentro. Además, claro que me ayuda, pues como cantante, que los solos y la improvisación fueran transmitidos eh, a través de la voz, ¿no? Que uh -huh. es, es, es algo más cercano para mí. Entonces... O sea, yo de pronto sin quererlo, pues ya me encontraba ahí en el metro, ta, ta, ta cantando el solo de Cyril, ¿no? Y ya me decía un exnovio que tenía que era jazzista, baterista, bueno, te pusiste a transcribir el solo! Y yo como que transcribir, pues me aprendí. ¿no? Y ahí ya me fui enterando que, pues, o sea, en los programas de jazz, una de las cosas más importantes que te hacen hacer para aprender el lenguaje es ponerte a transcribir los solos de los jazzistas que te gustan, ¿no? Sí, sí. Y, y entender sus solos. Eh, o sea, me abrió las orejas a un mundo completamente diferente. Que entonces ya me iba yo a las jam sessions o a los conciertos de jazz en el West Village. Y, o sea, yo podía quedarme ahí el día entero si no me volvían a cobrar el cover, ¿no? Porque ya, ya el proceso sin la necesidad de decir, oh, está haciendo un acorde de mi bemol con novena, este, o sea pero ya el lenguaje ya era entendible para mí, ya me identificaba con ese lenguaje, ya, ya podía conectar con los músicos cuando estaban haciendo su improvisación, de decir, ah, estoy sintiendo lo que está sintiendo el músico cuando está tocando su solo, y hasta ya sé para dónde va, o sea, como internamente, sí. eh, porque es un lenguaje, a final de cuentas, y es un lenguaje que, o sea, a mí todavía me... Me cuesta mucho trabajo en una parte importantísima del jazz, que es esta parte de confiar en el presente. Y para mí fue una de las lecciones personales más grandes con Sirir, porque yo soy bastante aprensiva, okay. por mucho tiempo fui muy perfeccionista, así de no quiero enseñarle nada al mundo, no quiero cantar nada hasta que no me salga todo perfecto. Y obviamente pues nunca mostraba nada, ni cantaba frente a la gente, ni trabajaba los nervios, ni por todos estos miedos de ser tan perfeccionista que tienen mucho que ver con el ego. Pues para mí fue así como oh, una re revelación a la hora de, de platicar más con ella, que pues, o sea, ella es una excelente jazzista porque también está en su cultura de vida, porque ella creció con los gitanos en Francia, ¿no? Ok. Entonces, eh, es ese estilo de vida de... No pensar demasiado adelante oh, ¿sí? en el futuro, de no estar planificando, de no tenerlo todo resuelto, no saber lo que va a pasar y confiar en el presente, ¿no? Confiar en ti mismo, confiar en el público, confiar en tus compañeros de banda y, y aventarte sin saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, para mí fue como, wow, o sea, definitivamente no es mi naturaleza pero lo tengo que trabajar porque es, un, es una habilidad importante de vida también. O sea, a final sí. de cuentas, nunca podemos tener control absoluto de lo que va a pasar en la vida y el saber improvisar conforme vamos viviendo es bien importante. Y yo creo que esa es la cualidad más importante del jazz, más que eh, el decir, oh, como soy jacista. Tengo el trofeo de ser mejor que todos los demás porque sé más de armonía y escalas más chingonas. O sea, yo, para mí el descubrimiento más grande fue ese, el de la autenticidad, la confianza. Ese balance como entre la confianza y el amor a ti mismo, el no juzgarte tú tanto para poder aventarte a improvisar. Y también la confianza en, en los demás, ¿no? que si bien es como medio maltratado de algunos maestros o de bullying o así, pues cuesta, cuesta mucho trabajo. Así que, pues yo voy muy pasito a pasito, ¿no? O sea, no podría decir ahorita, es como, ah, soy una gran jazzista y todo, porque todavía tengo muchas trabas mentales para la parte de, de la improvisación, pero sí me dio mucho la confianza el aprender de ellos, que pues ese... ese esa belleza, o sea, si podemos crear, si podemos componer en la privacidad de nuestro cuarto sin que nadie nos vea y nadie nos escuche, pues también podemos hacerlo en el momento, improvisando y todo, pero la cuestión son todos esos bloqueos mentales, ¿no? Porque si ya sabes componer, este, aunque no te sepas toda la teoría de la armonía, que de nuevo te puede ayudar, pero en tus oídos, en tu cerebro, en tu sentir, sabes de armonía, o sea, cuando estás cantando una melodía, sabes para dónde ir, sabes cuando ya te saliste de la tonalidad, a lo mejor voy a modular aquí otra cosa, ¿no? Y, pero tu, tu ser reconoce, ¿no? Eso, o sea, porque tu oído de cierta forma también ya está entrenado, si eres un, un compositor, si escribes tus propias canciones, y el jazz, pues, te invita pues a ser un compositor más libre, ¿no? En el momento. <laughs> y está difícil, claro que está difícil, pero también creo que puede ser muy bonito y te digo, en, el, en los aspectos que trabajas a nivel personal, eh, pues te ayuda mucho como persona. Ya me explayé un poquito, perdón, soy muy parlanchina. Honestamente, muy acertado todo lo que dices. Este, aquí entre nosotros yo también soy una persona, soy una persona muy. Eh, detallista no puedo vivir sin tener todo planeado porque luego termina todo mal entonces prefiero ahorrarme eso entonces yo creo que esa parte todavía me falta este como que desarrollarla a mí y pues realmente no es algo que como mencionaste se puede aplicar solamente pues a músicos es algo que yo creo que todo el mundo tiene que aprender a vivir con ello porque pues honestamente yo creo la vida sería un poco más sencilla sí sí estuviéramos con el pensamiento ese de pues de que no todo está planeado, que no todo puede estar fríamente calculado por nosotros. Sí, pues por lo menos te prepara mejor para aceptar la catástrofe y la catástrofe es parte de la vida también. <risa> <risa> Hay que como dicen por ahí deslizarse junto con ella, y deslizarse con ella del tobogán. Okay. Este, entonces May, ya, ya para terminar, ¿qué te perdes si nos das una pequeña demostración de, de lo que haces? Sí, claro, ya estás un poquito familiarizado con lo que es el Live Looping Sí y Ya lo has visto en acción, ok Sí, 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 bastante Bueno, entonces a lo mejor esta explicación va a ser un poquito redundante para ti Pero no para nuestro <laughs> querido público <laughs> Exactamente, este, así que pues, tenos paciencia porque... No te preocupes. Bueno, o son sea, algunas cosas que tú ya sabes. <risa> <risa> bueno, pues entonces para darnos una idea de cómo funciona Lupita, puedo empezar grabando algo como lo que haría un bajista cuando tengo un bajista junto. Hacia abajo o se va a seguir repitiendo hasta que se termine la canción. Después puedo grabar una percusión. Después algo un poquito más armónico.

Y ya empezar a cantar una canción. You don't mean a thing. it got sweet. You don't mean a thing. All you got to do is sing. Y así es como funciona Lupita Wow, o sea, ya, ya quieres de mi lugar un, un aplauso, sería un deleite verte en vivo honestamente este... no, Me dejas sin palabras, ¿eh? la verdad <laughs> Ay, Qué bueno que te ha gustado ya pues... luego podemos pl seguir platicando más, eh, como colegas músicos. Adelante, yo, yo fascinado, no. Muy pocas las personas con las que puedo hablar así. Adelante, aquí estoy. Ok, entonces, pues, ahorita ya después de la demostración, desafortunadamente se nos termina el tiempo de la entrevista. Entonces, no sé si quieras decirle aquí a la gente dónde te pueden encontrar, cómo te pueden encontrar, ya sea en redes sociales eh, o donde te sueles presentar o dar pláticas. Claro que sí. Este, pues en vivo normalmente me pueden encontrar en Yazatlán Cholula, casi todos los viernes a las seis y media de la tarde, de seis y media a siete y media, en una presentación con, con Lupita, siempre estoy. Eh, y una vez al mes también en la librería La Latiz, que está en Puebla, en la ex hacienda Santa Anita, es un lugar súper mágico y súper lindo, y ahí estoy una vez al mes también. Y en redes me pueden encontrar en Instagram como Mayari Montes de Oca. El handle es eh, Mayarí-Moca con C. En Facebook también estoy como Mayari Montes de Oca. Y el handle es casi igual, pero en vez de guión bajo es punto con C. En TikTok estoy como May. Ahí sí es más fácil encontrarme con el handle, que es my.moca con C otra vez. Y en YouTube estoy como Mayari Parlanchina. Y supongo que ya sabes por qué. <laughs> oh, yeah. Y el handle es mayari-parlanchina. Ok. Este, bueno, pues, este, una vez más, este, encantado de haberte tenido aquí. Fue una plática pues, bastante agradable aquí entre colegas, tu demostración excelente, pero estoy seguro que a todo nuestro público le va a encantar y pues de los que sean residentes de, de Puebla, en especial de los de Cholula, pues vayan a verte. Ojalá que sí. Muchísimas gracias por la invitación y también disfruté mucho la plática. Que sigan las pláticas. Ojalá y sí. Y pues bueno, muchachos, como dije, esto ya concluyó, pero no sin que aquí el editor ponga todas las redes que ya nos mencionó Mai y también las de nosotros. Una vez más, recuerden que si no están suscritos al canal, los invito a suscribirse, no cuesta nada, es gratis. Eh... Y pues también el Instagram, el Twitter, ahí lo que se imaginen está. Igual el editor aquí lo pone. Eh, y pues nos despedimos, muchachos. Los vemos en la siguiente edición. Y pues ojalá y May regrese pronto para que les haga otra demostración. Muchas gracias. A ti May. Hasta luego. Estés es muy bien, mucho gusto, Hola ¿eh? chicos, mi nombre es Jen y espero te haya gustado el video de hoy. No olvides suscribirte y darle like. Te invito también a que nos sigas en todas nuestras redes sociales que estarán apareciendo en pantalla. De igual manera, puedes encontrarlas aquí abajito en la cajita de descripción. Otra cosa que quiero recordarte es que contamos con otros canales, ya sea aquí, cultural o deportivo. Recuerda que contamos con diverso contenido para tus gustos e intereses. Sin nada más que decir, nos estamos viendo en el siguiente video. Ok. Bye bye.